Bien, buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí para tener otro de nuestros estudios de Juan. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me encanta ver cuando se van conectando y bueno, pues vamos a hacer una oración para comenzar. Espero que ya tengan sus Biblias listas, su cuaderno para tomar anotaciones y cualquier duda que ustedes tengan respecto del estudio con mucho gusto si ustedes nos escriben les podemos aclarar y bueno, vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Dios precioso, te doy gracias porque aquí estamos, gracias por la vida, Señor, gracias porque nos concedes mucho más de lo que necesitamos, porque tú sabes perfectamente que si algo nos fuera necesario, Señor, tú nos lo darías, provendría de ti, Señor, enséñanos a... A contentarnos, enséñanos Señor, a agradecer en todo, como dice tu palabra. Te doy gracias este día Señor, porque tenemos la Biblia Señor con nosotros y la valoramos, como valoramos tu presencia en nosotros Señor, como valoramos la disposición, el amor con que tú nos has amado Señor. Te doy gracias esta mañana y te pido Señor, enséñanos. Prepáranos, habilítanos, Señor, para poder comprender tu palabra, para crecer en ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, pues gracias a Dios por un día más. De verdad que hemos aprendido en este tiempo a valorar mucho la vida que el Señor nos presta. Muchas veces quisiéramos verlo cara a cara, quisiéramos contemplar su hermosura. Pero si el Señor nos tiene en esta tierra es con el propósito más maravilloso que es compartir quién es Él, quién fue Él, su carácter. Y bueno, es parte de las cosas que estamos aprendiendo en esta oración que hizo Jesucristo y que estudiamos aquí en el capítulo 17 de, de Juan. Hace ocho días vimos tres puntos o factores centrales importantes de toda esta oración. Maribel nos explicaba al Señor Jesús ora a su padre pidiendo protección para nosotros, no no que nos sacara de las circunstancias de la vida, sino que fuéramos guardados, cuidados, protegidos por Dios. También nos hace un llamado a la santidad, a buscar caminar como Dios caminó en esta tierra, como Dios es en su santidad. Y bueno, también y concluyendo a la unidad entre el pueblo de Dios. Y creo que es con lo que el Señor cierra esta oración. Hoy vamos a estudiar el verso, del verso 20 al verso 26, vamos a terminar el capítulo 17, la oración del capítulo 17. Y bueno, pues nos damos cuenta que a partir del verso 20, ahorita lo vamos a leer, Jesús comienza a hacer una oración muy directa por los creyentes de todos los tiempos, por los creyentes que aún no existían ante la vista de los discípulos, pero que Jesús en su omnisciencia sabía que vendrían en un futuro. Y bueno, permítanme leerles, por favor, del verso 20 al verso 26, que son los versículos que hoy vamos a, a estudiar. Dice la palabra así, Juan capítulo 17, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los, que me, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén contigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido. Que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y bueno, de esta manera termina Jesús esta oración de intercesión, esta oración sumo sacerdotal que hace al Padre en presencia de sus discípulos con un propósito muy específico. Y era que ellos pudieran contemplar la relación de intimidad entre el Hijo y el Padre, para que pudiéramos comprender este punto central de toda la oración, que es la unidad. Y bueno, vamos a ir platicando rápidamente el verso 20. Citaba de esta manera, dice, más no ruego solamente por estos, hablando directamente de sus discípulos en ese momento, sino también por los que han de creer en mí. Y está haciendo referencia a los de la fe, o sea, a todos los creyentes que en algún momento de la historia, entre la muerte y la resurrección de Cristo, entre la venida del Espíritu Santo y la predicación de Pedro, en ese capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, íbamos a conocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y dice sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El sumo sacerdote que es Jesucristo, el intercesor de nuestras almas que intercede en este momento y en este verso lo hace en favor de los que aún no existían en nuestra línea temporal, o sea, en nuestra dimensión lineal del tiempo. No habían siquiera nacido, no habíamos siquiera nacido, porque todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo somos de estos de quienes está orando, pero recordemos que Dios es atemporal y Jesús es Dios. Él tiene toda la divinidad, toda la omnisciencia de los tiempos futuros y de esta manera, ahora con esta tranquilidad y conocimiento. Generaciones que aún no habían nacido, Sabemos que Jesús es Dios y Él oró de alguna manera por cada uno de nosotros. Aquí es el punto y en este versículo es donde literalmente podemos decir Jesús oró por mí de forma personal porque nos conoce a cada uno por nuestro nombre, dice la palabra, oró por mí de forma personal hace más de 1900 años en nuestra línea cronológica de tiempo. Y el verso 21 dice, para que todos sean uno, y aquí empieza a hablar de la unidad que Maribel ya nos explicó muy claramente, pero vamos a ver cómo la desglosa el Señor en estos últimos versículos. Dice, para que todos sean uno como tu oh Padre en mí y yo en ti, hablando literalmente de la comunión entre el Padre y el Hijo en esta... En esta Unidad que Él está manifestando en el verso 21 y dice que también ellos, hablando de los cristianos de todos los tiempos, sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y está hablando aquí el Señor Jesús de la unidad del cuerpo de Cristo por medio de la fe en Jesucristo. Entonces aquí Jesús está citando o está manifestando en medio de esta oración el Evangelio. O sea, aquí vemos el evangelio a la vista. Permítanme citarles Efesios capítulo 2, les voy a leer verso 8 y 9. En la Nueva Traducción Viviente dice así: Efesios capítulo 2, verso 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros Puede jactarse de ser salvo. Y esta unidad de la que Jesús está hablando en este verso no es una cuestión de una, o sea, no es una cuestión eclesial externa, como lo que nosotros veíamos con los fariseos en ese tiempo de Jesús, que eran un grupo unido, aparentemente, o un gremio que se unía por ritos que se unía por vestimenta, o sea, por cuestiones que eran visibles a los ojos de manera externa, sino está hablando de una unidad por semejanza moral, una unidad por una convicción en cada una de las personas, seamos de la raza que seamos, seamos del estrato social que seamos, del país o nacionalidad que tengamos. Tenemos una unidad que va mucho más allá de esto externo, que es una unidad moral y de convicciones. Un mismo espíritu que nos une. Y déjenme seguirles citando Efesios 2. Vamos a ver el verso 10 que nos completa esta idea del Señor. Dice el verso 10 del capítulo 2 de Efesios, ahí mismo en la nueva traducción viviente, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús y era lo que yo les mencionaba ahorita, o sea, la salvación, la fe por medio de Jesucristo. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, las cosas buenas que preparó de antemano. Y Jesús en este momento oraba que los creyentes de todos los tiempos fuéramos una manifestación externa del carácter de Dios, del carácter de Jesucristo. Y esta es la unidad que convence al mundo de decir, o sea, esto que ven en nosotros como un testimonio vivo del carácter de Dios que mora en nosotros, es lo que convence al mundo de decir, veo a Cristo en estos cristianos, veo a la persona de Cristo en el proceder de estos cristianos, como el Padre era visto en Cristo. ¿Se acuerdan que el Señor, y más adelante lo vuelve a explicar, vino a manifestar o a mostrar al Padre? De esta manera, ahora el mundo ve a Cristo a través de nosotros. Y dice el verso 22, la gloria que me diste, y esto es lo que le pide el Señor al Padre en este verso, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Y este verso es un verso de tanta riqueza, porque esta gloria que el Padre le dio al Hijo, el Hijo nos la da a nosotros, nos la otorga, nos concede de parte de, de su voluntad o por medio de su voluntad, por su bondad, por su misericordia a nosotros, esta influencia divina, dice la definición de la gracia, ¿no? Es la influencia divina en el corazón humano manifestada externamente. Y esto es exactamente a lo que se está refiriendo Jesucristo cuando cita que esta gloria que recibe del Padre nos la ha dado a nosotros para que seamos uno, así como nosotros, diciendo Jesús a su Padre, somos uno. Y bueno, respecto al tema de la unidad, como aquí está hablando muy claramente, Respecto al tema de la comunión que existe entre el Padre y el Hijo, vamos a recordar que Maribel ya nos explicó muy claramente lo que se citó en el verso 11 del capítulo 17. Lo voy a mencionar muy rápidamente para hacer una especie de desglose de la unión a la que se está refiriendo el Señor en esta oración. Dice el verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y aquí está hablando literalmente de la unidad en comunión. O sea, haciendo referencia a la comunión, a la coinonía entre el Hijo y el Padre, Jesús está pidiendo esta clase de unidad para sus hijos. Unidad en comunión. Y esto mira a los creyentes unidos compartiendo las cosas en común. ¿Se acuerdan del de libro de los Hechos de los Apóstoles donde se notaba esta cualidad y este calificativo del pueblo de Dios, tal cual que decían que, de, que ellos tenían todas las cosas en común? Y no solamente las cosas materiales, sino que compartían pensamientos, compartían el tiempo, compartían el alimento compartían la cultura, compartían códigos de vida. Y bueno, a este tipo de unión hace referencia el verso 11. Posteriormente ya acabamos de citar ahorita el verso 21. Se hace referencia a una unidad en el testimonio, en la manera en que el mundo nos iba a conocer por medio de nuestro proceder, de nuestro propio testimonio. Recuerdo el verso 21 y decía así: "Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti." también ellos sean uno en nosotros, para que y aquí es donde entra el testimonio, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste y bueno, unidad en el testimonio. Y esto mira a los creyentes mostrando en sus igualdades, en su forma de vivir la demostración de quién es Cristo Jesús, el carácter de Cristo Jesús, el pensamiento de Cristo Jesús, la opinión de Cristo Jesús y bueno, por medio de nuestro testimonio es que la gente conoce al Hijo de Dios y la obra redentora de Él en esta tierra. Y el verso 22 hace mención a la unidad en gloria. Dice así, la, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Unidad en gloria. Y esto mira hacia adelante. Esto mira al momento en que los santos, en que los creyentes, en que los hijos de Dios de todos los tiempos y de todas las, las edades recibiremos en nuestros cuerpos glorificados esta gloria misma que recibió Cristo y por la cual Él está orando al Padre para cada uno de nosotros. Permítanme leerles aquí en Romanos capítulo 8, en la nueva traducción viviente, verso 11, este, este versículo que nos explica muy claramente la manera en que nosotros procedemos en esta tierra y la manera en que nosotros estamos verdaderamente aguardando a recibir el cumplimiento de esta oración que Jesús hizo a su Padre respecto de su gloria. Dice el verso... 11 del capítulo 8 de Romanos, el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, haciendo referencia a todos los hijos de Dios. Dice, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará en el tiempo futuro vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¿Cuál fue la gloria de Jesús? Esta gloria que Jesús está pidiéndole al Padre que sea dada a cada uno de los creyentes, la gloria que Jesús recibió, y esto lo vimos al inicio de, este, de esta oración en los primeros versículos, era que Jesús veía más allá de lo que acontecería inmediatamente. O sea, en unas pocas horas Jesús iba a ser arrestado, en unas pocas horas Jesús iba a ir a la cruz a entregar hasta la última gota de su sangre y más allá del dolor y la muerte, Jesús sabía que sería glorificado. Él iba a ser glorificado y Él es glorificado cuando fue levantado de entre los muertos, cuando la muerte fue vencida y posteriormente cuando Él fue puesto en gloria a la diestra de Dios. Y de esto ya estuvimos platicando en las clases pasadas. ¿Cuál va a ser la gloria nuestra que Él nos va a dar? como se la está pidiendo al Padre. Bueno, no la tenemos todavía, todavía no podemos hablar literalmente de esta unidad entre nosotros respecto de la gloria de Dios, pero la recibiremos cuando el Salvador regrese a llevarnos junto con Él en el reino de los cielos. Y bueno, vamos a leerlo aquí en Primera de Tesalonicenses. Te voy a leer la nueva traducción viviente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Acompáñame verso 16 al 18. Y estas palabras son palabras que alientan nuestra vida, son las palabras que sostienen toda nuestra esperanza, que nos mantienen puestos de pie ante cualquier circunstancia, los hijos de Dios, que nos dejan manifestarle a la gente que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, como ya lo vimos también anteriormente. Y bueno, dice aquí primera de tesalonicenses. Capítulo 4, verso 16, Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros con estas palabras porque esta es nuestra esperanza. Y vamos a ver más adelante aquí en nuestro capítulo que en aquel tiempo del cual el Señor está haciendo mención en esta oración al Padre, el mundo se dará cuenta de esta unidad. El mundo se dará cuenta de que Jesucristo era el enviado de Dios, de la unidad entre el Padre y el Hijo, de la unidad entre el Hijo y su pueblo, cada uno de nosotros. Y sabrán que Jesús fue el enviado de Dios. Desgraciadamente para muchos demasiado tarde, pero esto va a acontecer como dice aquí en el verso 23. Sigue diciendo él orando al Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y donde dice en este versículo para que sean perfectos, está haciendo referencia a esta palabra perfectos, es la palabra teleio, así como suena con doble o al final, teleio que quiere decir completos, para que ellos sean completos, es decir, para que se consume su carácter, para que se cumpla el plan perfecto sobre sus vidas, y está haciendo referencia a la glorificación de nuestros cuerpos, a la unidad en gloria con Cristo Jesús, cuando le veamos cara a cara, cuando nosotros estemos juntamente con Él en el reino de los cielos. Y además de lo que el mundo iba a poder ver respecto de esta unidad, el mundo sabría y va a conocer y va a contemplar que somos amados por Dios. Esto parece increíble porque muchas veces ni nosotros mismos en Cristo podemos considerar o contemplar la grandeza del amor de Dios. Nos cuesta mucho trabajo no porque no porque Dios no lo haya expresado en su palabra, no porque no sea claro en nuestra vida cada día cuando tú volteas en la mañana y ves que hay un techo sobre tu cabeza, cuando tú estás sentada en tu mesa y ves que hay alimento para comer, cuando tú volteas y te das cuenta que Dios te ha rodeado de una familia espiritual que te ayuda, que te sostiene, cuando volteas y contemplas que Dios te proveyó del de, de sol cada mañana, que Dios permitió que tú experimentaras, no sé, la maternidad en esta tierra, el abrazo de un hijo, tantas bondades del amor de Dios y estas son manifestadas a nuestra vida en esta tierra, pero nos cuesta tanto trabajo poder contemplar la grandeza de este amor. Muchas veces nos desesperamos, nos desesperanzamos. Nos afanamos, nos enojamos, nos frustramos, nos amargamos porque dejamos de mirar a Cristo, porque dejamos de contemplar la hermosura de, del amor y en este tiempo que Jesús está haciendo mención en este verso 23, no solamente nosotros como hijos de Dios podremos contemplar la grandeza de este amor, sino los del mundo. Los del mundo van a poder contemplarlo, esto parece increíble, pero así será. Y el verso 24, el Señor Jesús sigue orando y le dice al Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y esta es nuestra promesa. Esta es nuestra promesa que nos alegra, que nos... Desespera muchas veces porque cuántas veces el anhelo de nuestro corazón es que este momento llegue. Dice la palabra en Apocalipsis, ya lo leímos en algún momento, en el último versículo o los últimos versículos, y la iglesia clama, ven Señor Jesús. O sea, de verdad es el anhelo de nuestro corazón y bueno, sabemos nosotros por la profecía escrita en la palabra que esta oración de Jesús va a ser contestada en el momento en que el Señor tiene ya planeado para que así suceda, dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo desea tener a su pueblo, a cada uno de nosotros, los que en ese momento aún no habían nacido y que hoy poblamos esta tierra, testificando que somos hijos de Dios testificando el mensaje del Evangelio hasta el día de hoy, bueno, el Hijo desea tener a su pueblo con él en su gloria. Esto nos deja a nosotros como hijos de Dios el consuelo y la comprensión de que la muerte de cada creyente es la respuesta a esta oración. Todos vamos a enfrentar pérdidas en esta tierra, en este espacio temporal. Todos nosotros sabemos que en algún momento podemos dejar de existir en esta atmósfera, en esta dimensión, pero la muerte para cada creyente representa y es la respuesta a esta oración. Recordemos al apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 21, ¿cómo decía él? Decía, para mí, dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Nuestra vida significa vivir para Cristo, dice, y morir es aún mejor. Morir para un creyente es partir de esta tierra y estar con Cristo en la plenitud de su gloria, en el cumplimiento de esta unidad con la que Jesús termina hablando en esta oración. Y en el verso 25 él le sigue diciendo a su padre, recordemos que esto es un diálogo de intimidad entre Jesús y el Padre, de verdad maravilloso el poderlo contemplar aún a la distancia del tiempo, porque estas palabras son tan precisas y tan acertadas para la fuerza, para la para el gozo de nuestra propia existencia y le dice Jesús al Padre, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. El mundo no conoció a Dios. Hasta el día de hoy no conoció a Dios revelado en la persona de Jesús. Recordemos, por favor, el capítulo 1 de Juan, verso 10. Dice así, vino al mismo mundo que él había creado. Hablando de la encarnación de Dios en esta tierra. En la persona de Jesucristo, dice este verso así, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Este es uno de los versículos más tristes de, de la Escritura, pero sus discípulos y los creyentes de todos los tiempos, los escogidos, sí le hemos visto como él era. Si sí hemos podido contemplar por ese don gratuito que Dios nos dio, de poder ver más allá de lo terrenal, de poder contemplar lo espiritual, de poder comprender las palabras que provienen del reino de los cielos. Y este momento, recordemos, el momento de estas palabras son justamente la víspera de su crucifixión. En ese momento eran muy pocos los corazones fieles. En ese momento eran muy pocos los que le habían creído, Jesús estaba hablando del pueblo de Dios a través de toda la historia. Recordemos que en los tiempos que vamos a estudiar, en los capítulos 18, 19 y los que continúan de Juan, el corazón de los creyentes era breve, eran muy pocos y, e incluso ellos iban a abandonarle en esos momentos. Era necesario que así sucediera para que se cumpliera todo lo escrito en las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, y pues aquí llegamos al final de su oración, en el verso 26, y dice así, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús había enseñado del Padre en esta tierra, Él había... Caminado durante todo su ministerio en esta tierra, mostrando al Padre a través de sus hechos, a través de sus palabras, todas las cosas que él tenía para decir siempre, honraban al Padre. Sus discípulos estaban acostumbrados a verlo eh, retirarse del lugar donde estuvieran, a orar al Padre. Estaban acostumbrados a ver en él la mansedumbre de su persona, obedeciendo el pensamiento del Padre, la voluntad del Padre. Y las palabras que Jesús hablaba eran las palabras del Padre y sus acciones también. Entonces, de esta manera es que Jesús en esta tierra le honró, como estamos leyendo aquí al final de nuestra oración en el verso 26. Y bueno, poder reconocer al Padre por medio de Cristo Jesús nos hace a sus hijos de todos los tiempos especiales objetos del amor del Padre. Así lo dice aquí la palabra, déjenme volverles a leer, dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, el Señor está clamando, está hablándole al Padre, está intimando con el Padre, pidiendo expresamente por cada uno de nosotros. Y quiero citarte un comentario, el comentario bíblico de Frederick Godet respecto a este... Pasaje y dice lo siguiente: Lo que Dios deseaba, lo que Dios deseaba al enviar a su hijo a la tierra era precisamente poder formar para sí mismo, en medio de la humanidad, una familia de hijos que llevasen su semejanza. Y bueno, para concluir nuestra clase de hoy, también quiero leerte una reflexión. Del libro Nuestro Señor Ora por los Suyos, que hace referencia completa a este capítulo 17, que estamos terminando ahorita, al libro Nuestro Señor Ora por los Suyos de Marcus Rainsford, y dice lo siguiente: Toda la oración, desde el verso 1 hasta el verso 26, es una hermosa ilustración de la intercesión de nuestro bendito Señor a la diestra de Dios. No hay ni una sola palabra contra su pueblo, ni una referencia a sus fracasos o faltas. No, Él habita y Él habla de ellos solo como eran en el propósito del Padre, como vinculados a Él y como receptores de aquella plenitud que Él vino a darles desde el cielo. Y bueno, mis hermanas... Con esto vamos a terminar y de verdad que es un regalo de su gracia, es una bendición es para nuestro gozo, de verdad, el saber perfectamente que la oración de Cristo se ha cumplido al pie de la letra en nuestras vidas. Estamos previas a ver lo que falta, ¿no? A ver que se complete la obra, a ver que se termine por completo la obra en la unidad, en gloria con Jesucristo, pero es por causa de Jesús que Dios puede amarnos. Es exactamente igual que como amó al Hijo, es como nos ama a nosotras y creo que no tenemos otra cosa más que seguir adelante, más que animarnos en esta palabra, creerle fielmente al Señor porque Él va a cumplir la promesa que prometió la promesa por la cual oró al Padre. Y bueno, tenemos que entender que es por medio de la persona de Jesucristo que nosotros conocemos al Padre. Y bueno, ¿qué les parece si juntas le damos gracias a Dios por esta por esta oración tan magnífica que hizo por cada una de nosotras y bueno, nos nos preparamos para continuar. Nuestro estudio del capítulo 18. Vamos a orar. Dios, gracias. Señor, gracias. Dios, bueno, de verdad, porque te tomaste un tiempo específico, Señor. Un tiempo del cielo en esta tierra. Un tiempo de tu gloria. Un tiempo de santidad. Un tiempo de comunión íntima y perfecta entre tú y tu Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, Señor comenzando tu ministerio sacerdotal en esta tierra. Sabemos que el día de hoy, Señor, tú estás a la diestra del Padre, intercediendo de esta manera, como lo hiciste aquí, Señor, en el capítulo que estudiamos, por cada uno de nosotros. Y por esto, Señor, te queremos agradecer con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque estás ahí orando, intercediendo, hablando de cada uno de nosotros, porque tú no nos contemplas por nuestras fallas, no nos contemplas, Señor, en esta humanidad, sino que tú nos ves cubiertos, Señor, vestidos de tu Hijo Jesucristo. Vistámonos, Señor, de Jesús en esta tierra, por medio de la compasión que mostraste, por medio de la paciencia que nos tienes, por medio de la gentileza con que hablas. Con que tú te mueves, Señor, por medio del perdón que nos extendiste, Señor, por medio de cada una de las características de tu carácter, Señor. Yo te pido, forma tu carácter en cada una de nosotras, enséñanos a vencer el mal con el bien, enséñanos a servir a los demás como tú serviste en esta tierra, Señor, y disponemos nuestra vida, Padre, para seguirte conociendo gracias porque te revelas cada que abrimos la palabra gracias por todo en el nombre precioso de jesús amén y bueno pues muchísimas gracias por seguir este estudio y nos vemos dentro de ocho días hasta luego vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de san